CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Utilizando un láser y procedimientos de cirugía endoscópica, médicos del Jackson Memorial Hospital de Miami lograron extraer un tumor de un feto de tan solo 21 semanas de gestación. Gracias a la intervención quirúrgica, la niña nació sin ningún problema. Hoy tiene 20 meses de edad y el único recuerdo del tumor que la aquejaba es una pequeña cicatriz al lado de la boca que con el tiempo irá desapareciendo. Médicos en Estados Unidos lograron extraer un tumor a un feto de tan solo 21 semanas de gestación. La malformación fue identificada a las 17 semanas después de someter a la madre a un escáner en el cual se veía una burbuja saliendo de la boca. De acuerdo a los especialistas del Hospital Jackson Memorial en Miami, el feto tenía un teratoma nasofaríngeo que, como explican en American Journal of Obstetrics and Gynecology, donde aparecen publicados los detalles del estudio, si se logra extraer mientras el bebé está en el útero, se evitarán muchas complicaciones. Tammy González, la mamá, fue referida al doctor Rubén Quintero, un cirujano fetal, quien a pesar de nunca haber realizado este tipo de procedimiento, estaba dispuesto a llevarlo a cabo. Según el médico, el teratoma nasofaríngeo es extremadamente raro y solo se ve en uno de cada 100.000 embarazos. Pero tal como se informó a la madre, la niña tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir el nacimiento con teratoma. Si se dejaba el tumor durante el embarazo, explicaron los médicos, esto podría resultar en el crecimiento, complicaciones y muerte fetal. Si el feto sobrevivía al nacimiento, tendría que ser sometida a una cirugía de emergencia y a otros procedimientos quirúrgicos posteriores. Tammy eligió ser sometida a la cirugía endoscópica, a pesar de que el procedimiento suponía riesgo de aborto. A las 21 semanas de embarazo fue sometida a anestesia local, mientras se le introducía una aguja en el saco amniótico que protege al feto en el útero. Posteriormente, se utilizó un láser para extirpar el tumor del paladar duro del feto en un procedimiento que duró poco más de una hora. 5 meses después nació Laila, hoy tiene 20 meses de edad y el único recuerdo del teratoma nasofaríngeo es una pequeña cicatriz al lado de su boca. CST de NTN 24 está en comunicación con el protagonista de la noticia, el cirujano fetal Rubén Quintero. Doctor Quintero, buenos días y gracias por estar en CST. ¿Qué tan complejo fue este procedimiento? Bueno, lo más difícil no fue tanto encontrar el tumor porque era muy evidente. Lo más difícil era tomar la decisión de si era susceptible, digamos, de ser resecado dentro del útero. Y para eso tuvimos que evaluar, digamos, qué distancia tenía el pedículo al que estaba adherido a este tumor a la boca del bebé y determinar si realmente podríamos cortarlo utilizando el láser. ¿Cuáles eran las probabilidades de que este procedimiento afectara a la niña? En primer lugar, que no lo pudiésemos hacer, por supuesto. En segundo lugar, que hubiese alguna complicación intraoperatoria, porque, digamos, hay que imaginarse que uno está entrando allí con un solo instrumento, más o menos de 4 milímetros, 3.8 milímetros de diámetro, de manera que no son muchas las herramientas que uno puede tener a mano para poder hacer el procedimiento. Y en tercer lugar, pues cualquier otra complicación que pueda ocurrir por simplemente haber entrado dentro de la cavidad amniótica, como puede ser infección, ruptura de membranas, parto prematuro, etc. Doctor Quintero, sencillamente, ¿cómo fue este procedimiento? Bueno, el procedimiento consiste en entrar dentro del útero utilizando los instrumentos que hemos desarrollado para hacer otras intervenciones dentro del líquido amniótico, dentro del bebé, incluso dentro del feto. Ubicar la boca del bebé, la boca del feto, determinar en primer lugar que no hubiese ninguna otra malformación, que solamente fuese el tumor, porque de nuevo estos tumores pueden estar acompañados de otros problemas, como pueden ser malformaciones de los labios, etcétera, de la boca. Y una vez ubicado el sitio donde salía el tumor, entonces procedimos a seccionarlo utilizando esta energía de láser que funciona debajo del agua. La niña ya tiene 20 meses. ¿Cuál es su estado en este momento y tiene alguna secuela del tumor? Sí.
Bueno, afortunadamente la niña estaba muy bien. Ella ha sido sometida a evaluaciones posteriores, resonancias magnéticas después de nacer, que no demuestran que haya ningún vestigio, digamos, del tumor. No hay actividad, digamos, que se pueda ver allí de tumor. Y desde el punto de vista estético, por supuesto, estábamos muy preocupados de que estuviera afectar la boca o la cara de la bebé. Tiene apenas una cicatriz muy pequeñita en el cielo de la boca, que digamos no es necesariamente digamos estéticamente digamos importante. Doctor Quintero, después del éxito de este procedimiento, ¿se piensa instaurar de manera estándar? Mira, el procedimiento es una forma de añadir quizás otra entidad que puede ser susceptible de ser tratada in útero a la lista, digamos ya grande quizás, de otras entidades que podemos tratar en el útero. Cuando yo comencé a hacer este tipo de intervenciones hace más de 20 años quizás, la idea era poder añadir alguna oferta, digamos, a las madres a quienes hacíamos el diagnóstico de algún problema que tuviese su bebé o sus bebés. Porque en ese momento, hace 20 años, hacer este diagnóstico implicaba probablemente no poder hacer nada y quizás perder al bebé, o quizás ofrecerle incluso una cirugía abierta en donde habría que haber abierto la cavidad de la mamá, el útero de la mamá, y extirpar el tumor a cielo abierto, etcétera, etcétera, lo cual es muy invasivo. Entonces, desde hace, como te digo, hace más de 20 años, hemos venido desarrollando instrumentos y técnicas quirúrgicas para corregir este problema o cualquier otro problema que pueda ser enfrentado utilizando un enfoque mínimamente invasivo, que de nuevo solamente contempla el uso de anestesia local, el uso de instrumentos muy pequeños de menos de 4 milímetros, y que por lo tanto entonces no comprometen, digamos, el embarazo y sí logran, como en este caso, digamos, resolver el problema. Entonces, como tú puedes ver, por ejemplo, el bebé fue operado a las 21 semanas y nació a las 38 semanas y media por vía vaginal. Esto es precisamente el objetivo que me tracé yo hace 20 años cuando comencé a hacer este tipo de intervenciones. Sin duda es un gran avance. Rubén Quintero, cirujano fetal del Jackson Memorial Hospital, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. CST, Ciencia, Salud y Tecnología.